saquen lápiz y libreta, porque comienza la escuelita del Buda. ¿Qué es la que está pasando, mi gente de Toma Buda PR? Aquí estamos otra vez, un día más, para hablar de historia de los veleros. Pero antes de empezar, por favor, oye, te voy a pedir que te suscribas gratis. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo, dale like. Oye, y acuérdate que estamos en YouTube, estamos en Instagram, TikTok, Twitter. Oye, estamos en todos lados. Solamente ve a Google, pon Toma Buda PR. Ahí vas a ver por todas las plataformas que estamos nosotros. Esto lo puedes ver o lo puedes escuchar por cualquier tipo de plataforma. Bueno, mi gente, hoy le toca el bote a fuego. Mira, antes de llegar a la fuego, vamos a explicar un poquito rapidito de cómo fue el por qué se hizo el bote a fuego. Para 1990 al 93 más o menos, existía un bote que le llamaban el Money Joe. El Money Joe, el que es ahora, hoy día, como el cógelo prestado. El Money Joe era uno de los botes que estaba dando, se ha hecho unas peras en un aguabo, pero mira que ni te digo. Pues qué pasa, con el bote siempre se mantenía ganando y ganando y ganando. Viene Melo y decide hacer un bote para ganarle a ese bote, al Money Joe. Es ahí que Melo habla con Pitín, Armando Cantero, mejor conocido como Pitín, fue el que comenzó a hacer el bote a fuego. No sé qué fue lo que pasó, que no lo llegó a terminar, y Melo coge el bote, se lo lleva y lo termina. Pero cuando fueron a hacer el bote, ¿verdad? Le tomaron las medidas de las maestras del GGG. Botecito que Melo tenía, un botecito que no tiene 17 pies, un botecito que tiene como 16, 8, 16 con algo, no tiene los 17 pies, pero estuvo corriendo con la categoría 17. Pues le toman esas maestras y Pitín empieza la construcción. Después Melo coge lo que es el bote y lo termina completamente. En ese colapso de tiempo, el Man y Joe lo venden para el pueblo de Arroyo. Es allá donde el Man y Joe se le cambia el nombre como el cógelo prestado. Cuando él llega allá, todavía existía la categoría 6, la cual esa categoría era botes de 15 a 17 pies. Para ese entonces, la familia Sánchez tenía un bote que le llaman el Falcón. Botecito que tenía sus años en lo que era en la familia de los Sánchez. Y como estuvo corriendo dentro de esa categoría C, pues cuando llega el Man y Joe, porque había que decir que el Falcón empezó a ganar bastante regata, pues traía el Man y Joe. Cuando traía el Man y Joe, la acumulan en el cobro prestado, se enfrenta a lo que es el fuego y a otros veleros que para aquel tiempo existía. Existía un Jónico, existía un Dublín de Don Perfecto, estaban los botes de Macan, el Magnate, de Luis Pérez. O sea, hubieron variedades de botes de estas categorías. ¿Qué pasa? Llega un tiempo que se dividen las categorías, y ponen los de 17 pies en un lado y 16 pies en otro. ¿Qué pasa? Cuando Melo termina el bote, como ya el cógelo prestado estuvo ganando bastante, pero en ese colapso, pues la familia Sánchez escucha el rumor de que Melo está vendiendo un bote que se hizo para ganarle al cógelo prestado. Pues la familia Sánchez va hasta allá y van a ver, ¿sabes qué es lo que hay? Esto es como todo. Cuando llegan allá, ven el bote, les gustó el bote, pues negociaron y compran el bote. Melo vende el bote, pero le dieron la oportunidad a Melo de correrlo por primera vez, ya que el a fuego no había tocado agua en Naguabo, en ningún lado. Se traían el bote para Arroyo, y en Arroyo le dan el... Melo empieza a correr el bote. El primer día que lo echa el bote... Oye, antes de seguir, quiero recalcar una cosa. Para ese tiempo, el a fuego fue el primer bote que llegó con tanques a esa categoría en Arroyo. Lo digo porque cuando me lo tuvo propuesto, fue a correr a la regata, se había virado como dos o tres veces. Y se veía cuando el bote lo enderezaban y seguían corriendo. Cuando otros botes no, un bote así... abierto, básicamente, y no abierto, tenía su cubierta, pero tenía básicamente hueco por dentro. Cuando son días se llenaba de agua y a veces muchos de ellos iban al fondo por los sacos de la nada, se le metían adentro. Pues
vimos que iba a fuego, se viraba y se enderezaba. Luego de todo eso, Melo se lleva el a fuego para Nahuabo para hacerle unos arreglos nuevamente al bote. Y allá, en lo que es Nahuabo, estuvo corriendo algunas regatas, pero el Colo Prestón no llegó hasta allá para correr con a fuego para ese tiempo, sino que trae otra vez de nuevo el a fuego. El capitán nuevo, que ese día, para 1997, cuando llega el velero Arroyo, los nuevos marineros consistían de José Colón Gómez, como Papo Caballito, como cariñosamente le decíamos allá en Arroyo, Luis Valentín, el Vale, y Peter Suárez, el Buda, este servidor. Eso es así, este servidor estuvo corriendo en a fuego por mucho tiempo, pero para 1997 nosotros empezamos a correr este bote. Desde la primera vez que corrimos era fuego, me acuerdo que fue una regata en Los Bohíos de Arroyo. Fue la primera regata que le ganamos al Colo Prestado peleando, pero le ganamos la regata. Después de eso, ya para el 99, el afuego tenía un récord de 17 regatas ganas, completamente corridas. O sea, nunca hubo un segundo, nunca hubo un tercero. Fueron 17 regatas ganadas, completamente, que hasta ahora no he visto que en ningún bote se haya mantenido así consecutivamente ganando 17. Regatas ganas, que es lo que tiene el afuego. Ese es el récord que todavía nadie le ha podido tumbar a este bote. Para el 2001 se le cambia el nombre del afuego y se le pone el Congle. ¿Por qué Congle? Se le pone Congle por la pérdida del señor Miguel Ángel Sánchez Carrión, mejor conocido como Coquí, y mucha gente también le decían Congle. Era uno de la familia Sánchez, y para mí fue un honor lo que hicieron con el nombre, porque Coquí nos daba muchos consejos. Después de regata, la reunión era en la casa de allá frente, al lado de la pescadería, donde lo que es la diosa del mar hoy día, ahí él tenía su casita, y siempre nos reuníamos ahí. Él tenía una escalera y nos sentábamos, y él nos daba los consejos, nos enseñaba más o menos cómo lidiar con algunos problemas que se nos presentaban a mí, a Vale, en el bote, y también a Papo Caballito. De verdad, para mí fue un honor, y todavía sigue siendo un honor hablar de él. De verdad que sí, mi gente. Ya para el 2011 se le cambia el diseño a la fuego y se le hace el diseño que es el que tiene ahora. ¿Por qué lo cambian el diseño del bote? Bueno, entra un nuevo bote llamado Malas Mañas, que es un diseño nuevo, un diseño que es mucho más rápido y se ve que más costume, o sea, algo un poquito más mejor preparado para lo que había antes. Pues le cambian el diseño para poder correr con ese bote que hoy día sigue en competencia, lo que era Fuego y el Malas Mañas. Malas Mañas es un diseño que fue fabricado por el señor Carlos Marrero, que trajo este nuevo diseño y que hoy día hay muchos botes que tienen ese parecido, ya que tienen un rule book, como se le llama, unas reglas de caja. Y cada vez que se hace un bote hay que seguir estos tipos de reglas. Pero la Fuego tiene este diseño, y por ser un bote que lleva mucho tiempo corriendo, de verdad ha salido bastante bueno. Bueno, mi gente, espero, oye, y que no se me olvide, el Fuego está corriendo hoy día por la familia de los Corajes Sailing Team y el señor Luis Valentín, el Vale, que todavía sigue navegando el bote. O sea, esto no se ha caído, ellos siguen para adelante con el Fuego. Bueno, mi gente, espero que les hayan gustado este pequeño resumen que le hice al Fuego. Yo sé que mucho más, pero demasiado, porque te lo digo, anécdotas hay bastante. Te digo, si yo me siento con Vale y con Papo Caballito y hablamos de toda esta anécdota que tuvimos en ese bote, creo que estaríamos 3 días hablando de esto. Pero de verdad, para mí fue un honor haber sido parte de lo que fue la tripulación de la Fuego. Y si me dejan, lo vuelvo a hacer de nuevo. De verdad que sí. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Espero que, mira, suscríbete, comparte, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones, que ya vendrán más botes para hablar de ellos. Ya estamos peleando con eso. Y de verdad, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Estamos en todas las redes sociales. Búscanos en Rumble, que Rumble está también dando duro últimamente. Que sí. Gracias por todo y bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y acuérdate, pórtate mal, pero cuídate bien.
se les quede gratis. Bye bye.